Bueno, y acá estamos en el cuarto bloque de La Vidriera. Ya estamos conectados con nuestro segundo invitado del día de hoy. Él es Dani Cochia. Vamos a hablar de la hamburguesa. Sí, pues 28 algo de mayo rico porque se festeja el día de la hamburguesa. Ajá, mira vos. Empezamos por ahí. Vamos, empecemos por ahí. ¿Por dónde terminamos? ¿Con las papas fritas? No sé, pero la Birra Bar tiene la Golden, que fue elegida la mejor hamburguesa de los Estados Unidos. Ah, wow. Exactamente. Entonces, por eso estamos también comunicados con Dani Cochia, que es dueño de la Birra Bar. Bueno, la idea es un poco... el creador de esta hamburguesa. Exactamente, y darle gracias por haber creado algo como esto, ¿no? Una hamburguesa. Hay que ganarle a los norteamericanos con la hamburguesa. Ahora Dani nos va a contar cómo hizo para ganar este premio. Hola Dani, ¿cómo estás? Bienvenido a La Vidriera. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, Dani, contanos cómo fue esto de en un mercado donde ellos son los reyes de la hamburguesa, llegaste vos y ganaste con esta hamburguesa. ¿Cómo fue? Bueno, esto es una historia que nace en el 2001 acá en Buenos Aires, en plena crisis, cuando abre nuestro primer local de la Birra Bar, un local pequeñito en el barrio de Boedo, que con el correr del tiempo fue creciendo, se fue haciendo fuerte y ya hace algunos años es el referente en el mundo de las hamburguesas en Buenos Aires. Hoy ya contamos con 13 locales acá en Buenos Aires y hace algunos años atrás decidimos viajar a la Meca de las hamburguesas, justamente a Estados Unidos, a probar todo lo que había que probar para ver dónde nos sentíamos posicionados. Ahí, después de ese viaje, reflexionamos y nos dimos cuenta de que teníamos un producto que realmente, por lo menos para nuestro paladar, podía estar a la altura, y no solo estar a la altura, sino que hacer un poco de ruido en Estados Unidos, porque hacíamos un producto que allá no existía, desde el tratamiento que le dábamos y el producto final que teníamos era un producto que podía llegar a destacarse. Ahí rápidamente nos pusimos en acción y empezamos con un proyecto para desembarcar en Miami con un primer local. Conseguimos la inversión, empezamos a trabajar en eso y vino la pandemia. Eso, lejos de frenarnos, nos permitió trabajar a distancia con desarrolladores locales allá que buscaron locaciones posibles para nuestro primer local. Y en marzo del año pasado, apenas pudimos, nos hicimos un viaje para allá decididos a abrir el primer local. Más o menos por agosto estábamos inaugurando la primera locación de la Birra Bar en Miami, en North Miami Beach. Y bueno, ahí empezó un camino de boca a boca, donde empezaron a visitarnos muchos turistas, mucha gente que nos conocía de Buenos Aires o que había escuchado de la marca en Buenos Aires y que quería probarla. Y poco a poco empezó a hacerse un público más masivo y empezó a venir mucha gente local también. Muchos gringos que volvían con más y con más, y eso nos puso rápidamente en los principales medios de comunicación o redes sociales, en los principales rankings gastronómicos de Miami. Eso desembocó en la invitación a un festival por septiembre, octubre, más o menos, que fue The Best of Miami, donde se presentan muchísimos jugadores muy fuertes en lo gastronómico de Miami, y nos fue muy bien. La gente aceptó mucho el producto, nos hicimos un poco más masivos todavía y nuestro stand tenía una fila que no tenían otros. Claro. Eso nos dejó ahí medio flipados, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pronto llegó la invitación al evento de South Beach, el South Beach Food and Wine Festival, que es el festival gastronómico más fuerte que tiene Estados Unidos. Tiene cobertura local, tiene 30 años de vida y convoca a más de 60.000 personas ese fin de semana, donde hay distintos eventos gastronómicos y donde hay muchísimos sponsors muy fuertes. Y uno de esas jornadas es el Burger Bash, que es una competencia, ni más ni menos, que de hamburgueserías de todos los Estados Unidos. Participan 38 hamburgueserías de todos Estados Unidos. En esta edición, por ejemplo, teníamos participantes como Shake Shack, un monstruo de las hamburguesas en Estados Unidos, que ya ganó este evento hace algunos años atrás, y otros tantos muy, muy fuertes. Nosotros fuimos con nuestro producto a ver qué pasaba, un poco a hacer la experiencia sin demasiadas pretensiones, y bueno, en un momento nos llamaron al escenario y nos comunicaron que habíamos ganado el People's Choice Award, que es el premio más grande que se puede acceder en ese torneo, y es el premio más grande que alguien que hace hamburguesas en el mundo pueda llegar a pensar que pueda llegar a tener.
Fuimos el primer restaurante no americano en participar en el evento y, por supuesto, el primer restaurante no americano en ganarlo. Te hago una pregunta, Dani. ¿En este evento participan las hamburgueserías, pero no las grandes cadenas también, o hamburgueserías que por ahí no son tan conocidas como McDonald's? Mira, las grandes cadenas como McDonald's no participan de este evento. Porque no lo necesitan, creo. No, más que nada, digamos, más allá de las necesidades, este evento se accede solamente por invitación. Ajá. Es un evento donde se enfoca un poco más en productos como de mayor calidad. Con esto no quiero decir que McDonald's no lo sea. No. Pero no orientado tanto al fast food, sino a un... algo más artesanal. Que tengan calidad más gourmet, por decirlo claro. De alguna manera. Y te hago una consulta. ¿La carne que vos usás es argentina? No. Nosotros tenemos nuestro propio blend o mezcla de carnes que se compone de distintos cortes con proporciones exactas de grasa que buscamos en Estados Unidos durante prácticamente 2 meses desarrollar para encontrar el mismo producto que teníamos acá en Buenos Aires. Nos llevó bastante tiempo porque la carne es muy diferente en Estados Unidos. Sí. Por eso, te preguntaba. Un tiempo lo logramos. Ustedes ganaron con la Golden S, doble medallón, te cuento. Triple cheddar, salsa Golden, que dice Top Secret, cebolla morada y pan de papa. Pero hay más de 50 opciones. ¿Cómo eligieron la ganadora ustedes? O sea, ¿cómo dijeron esta? Vamos con esta. Nuestro menú es muy, muy amplio. Te podría decir que es el menú de hamburgueserías más amplio del mundo, en realidad. Nosotros, cada vez que tenemos que agregar una, vemos por dónde podemos sacar para no seguir creciendo porque es enorme. En Estados Unidos, cuando decidimos ir pensando que esto era una competencia y que teníamos como solo una bala para mostrar lo que hacíamos, pensamos en ir con algo muy sencillo, con algo que se enfoque mucho en los principales bastiones que tiene nuestro producto, que son la carne y el pan. Encontrar eso que se dio a conocer acá en algún momento cuando se referían a nuestro producto como un asado entre dos panes. Bueno, buscamos elementos que confluyan para que se dé esa experiencia de algo muy, muy sabroso y que se enfoque mucho en el pan y en la carne. Por eso fuimos con esa hamburguesa, que ya existía en nuestro menú, que era bastante bien valorada, pero que para nuestra interna era lo mejor para ir a competir, como algo muy sencillo, que podíamos lograr que la gente se enamore rápidamente del producto, sin jugarnos demasiado a elementos muy extraños. Claro, que la gente la pueda hacer como dudar, ¿no?, de si pedirla o no, si vos pones cosas que no son habituales, digamos, o quieras innovar demasiado. Por supuesto, nosotros podíamos ir con otras opciones, que por ahí tienen productos mucho más específicos, pero había que pensar en cómo cautivar a la mayor cantidad de gente en una única propuesta. Y tengo una consulta. ¿Por qué crees vos que ganaron? ¿Cuál crees vos que fue el motivo porque la gente los eligió? Aparte que la hamburguesa debe ser espectacular, pero aparte de eso. Bueno, en general, en el mercado americano, en lo que tiene que ver con hamburguesas, se utiliza o se hace mucho uso de las grandes posibilidades que tiene la industria allá. Allá la industria te propone muchísimas cosas para que vos puedas hacer de tu negocio, no solo un negocio rentable, sino que no te dé demasiado trabajo. Entonces, una persona que quiere montar una hamburguesería tiene una idea, un concepto en la cabeza, busca un proveedor de pan, por ejemplo, que sea parecido a lo que él quiere, busca un proveedor de carne que le envíe los patties congelados de la manera que más se parezca a lo que él quiere, busca los toppings en otro proveedor, ensambla todo y los saca a la venta. Es totalmente contrario a lo que hacemos nosotros, que día a día vamos a hacer nuestro propio pan a la madrugada para todos nuestros despachos. Todos los días recibimos nuestros cortes de carne que preparamos, limpiamos y procesamos nosotros mismos. Hacemos nuestros propios medallones. Terminamos haciendo nuestras propias salsas, nuestros toppings. Todo de manera casera. Esa artesanalidad del producto le da un plus muy grande para lo que ellos están acostumbrados a consumir. Es algo que se nota mucho, mucho. De hecho, no sé si hubo algún otro participante que haya participado con un producto 100% hecho por ellos. Creo que no. No, y aparte lo que te ofrece también eso es que uno tiene la confianza de que lo que vas a ir a comer es fresco. Está hecho en el día. Que en muy pocos lugares lo puedes conseguir. Porque no es lo mismo la hamburguesa congelada y después recalentada que recién hecha, recién cocida y recién armado. Es muy distinto el gusto. Es lo mismo como cuando vos sacás la comida del freezer. No tiene la misma comida que cuando vos la terminaste de preparar.
Por supuesto, sí, el producto termina siendo un producto distinto y un producto que hace un diferencial muy importante al tratarse de esa manera. Toda la manipulación del producto desde cero es distinta a la cadena de producción que tienen las grandes marcas. Entonces, bueno, ahí se produce un diferencial que en el final de todo, que es el momento en que alguien le da un primer mordisco a la hamburguesa, se nota demasiado. Bueno, y ahora el 28 de mayo ya es este sábado, ¿sí? Es el día de la hamburguesa. A ver, ya ganaron, tiene 50 hamburgueserías. Vienen de una familia de todos relacionados justamente con la gastronomía, digamos. ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo proyectan el futuro? ¿Qué más hay? Mira, en realidad, sinceramente te digo, nosotros somos una familia que está atrás de este proyecto y que es un proyecto que se va construyendo a medida que suceden las cosas. Nunca fuimos de planificar demasiado hacia adelante, sí fuimos de actuar cuando había que hacerlo, cada vez que había algo que sortear para poder crecer, lo hacíamos. Hoy por hoy, si me hablas de lo que uno piensa o lo que uno quisiese, yo creo que seguimos con la expansión de la marca en Estados Unidos, pretendemos llegar a otras ciudades, tenemos muchos interesados en darnos una mano para poder crecer ahí, y ya muy prontito estamos inaugurando nuestras primeras unidades en Europa, más precisamente en Madrid y también en Portugal. Ah, bueno, genial, felicitaciones. Muchísimas gracias. No, esto en realidad sucede porque la marca genera un arraigo del público que ni más ni menos que cada una de las oportunidades que se nos abrieron fueron por fanáticos de la marca que abrieron la boca en el lugar exacto y diseminaron un poco la experiencia de la birra y hicieron que otras personas se enamoren del producto aún sin haberlo probado. Claro, bueno, no hay nada, recién lo hablábamos, siempre lo hablamos, que no hay nada mejor que el de boca en boca, que la gente te recomiende, creo que vale mucho más que cualquier publicidad que puedas hacer. Sin duda, lo orgánico de eso es muy, muy fuerte, y la verdad es que es un marketing natural que siempre tuvo la marca y que la verdad que nos dio muy buenos resultados, porque en realidad lo que habla por nosotros es nuestro producto. Y tengo una consulta. ¿Ustedes, los locales que abren, van a abrir como franquicia o los van a manejar ustedes directamente? Mira, la idea de expansión tiene que ver con una operación de alguna persona que pueda desarrollar nuestra marca en distintos lugares, porque si uno quisiese tener el 100% del control de todo, sería muy difícil poder crecer. Pero sí tenemos equipos hoy en día muy interesantes que pueden custodiar este crecimiento que está teniendo la marca y poder, desde la construcción de todo lo que tiene que ver con los manuales de marca hasta las auditorías y el acompañamiento de cada uno de los locales, hace que podamos disfrutar hoy por hoy el mismo producto en Buenos Aires, en Miami. Claro. Lo cual no es poco y es lo que nos dio el empujón para decir, bueno, podemos seguir adelante y vamos a Europa. Claro, bueno, lo que acabas de comentar es importante porque, viste, una vez cuando abre franquicias, no estás seguro de que puedan llegar a respetar las pautas que vos tenés en tus propios locales. Por supuesto que es un desafío muy grande. Es un desafío que marcas como la nuestra o cualquiera que se quiera expandir a través de franquicias va a tener que enfrentar y va a tener que lidiar con eso y va a tener que actuar correspondientemente con eso. Si no, si lo dejás librado a que pueda funcionar solo por un manual, es muy probable que fracases. Obvio. Bueno, Dani, la verdad, muchísimas gracias. Felicitaciones nuevamente, porque la verdad es un logro, me parece espectacular. Aparte, yo creo que vos no te ibas a imaginar de ganar este concurso, de que tu hamburguesa fuera y gane. Yo no me imagino mañana siquiera, así que nunca me lo había imaginado. Bueno, bárbaro. Dani, contanos, ¿dónde tienen los locales ustedes acá? ¿Cuántos locales tenían? 14. 14. Mirá, acá locales. Tenemos 13 locales, estamos por muchos barrios, pueden entrar a labirrabar.com y ahí van a poder ver todas las sucursales, tenemos en barrios de la ciudad de Buenos Aires y también en algunos en la provincia. ¿En zona norte están, por casualidad? En zona norte estamos en Martínez, estamos en Olivos. Tienes que abrir en Tigre. Te digo, pues yo soy de ahí, por eso. lo anoto. Así me queda más cerquita. Bueno, Dani, la verdad, nuevamente muchísimas gracias, nuevamente felicitaciones, y decinos dónde la gente puede entrar, el Instagram.
Bueno, la Birra Bar, arroba la Birra Bar en Instagram. Y bueno, si no, tienen nuestra página web donde contamos muchas cosas y donde se pueden ir a todas las sucursales, que es labirrabar.com. Y si no quieren ir a la sucursal porque no les gusta salir, pueda pedirla para que se la lleven, ¿verdad? Por supuesto, sí, trabajamos con todas las aplicaciones. Ese es una cuestión que trajo la pandemia y que llegó para quedarse, parece. Y para ir cerrando, ¿cuál es la de las 50 que vos tenés, cuál es la que decís, esta es la que tienen que probar? Aparte de la que ya ganó. ¿Cuál es la que no dejen de probar esta hamburguesa? La Magumbo. La Magumbo es una hamburguesa que a mí me gusta mucho porque comparte un poco la sencillez de la Golden y es un producto muy lindo y estuvo en un menú oculto durante mucho tiempo en nuestra marca. Bárbaro. Bueno, ya saben, Magumbo. Magumbo. Pidan esa. Magumbo y Golden. Y Golden. Bueno, y pidan esa y lo acompañás con una buena cerveza. Por supuesto, tenemos muchas variedades de birras. Perfecto. Bueno, bárbaro. Dani, muchísimas gracias por haber pasado por la vidriera. Y nuevamente, por tercera vez, felicitaciones, porque la verdad me encanta que la gente le vaya bien y que tenga. Ay, no me sale la palabra. A ver vos. Estrella, éxito. Éxito, exactamente. Éxito. Que la gente tenga éxito. Bueno, Dani, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a darnos una vuelta por alguno de los locales y probar la hamburguesa esta Magumbo. A ver qué onda. Pues ya me dejó con las ganas. Bueno, muchas gracias a ustedes, a todo el público que los escucha y están, los esperamos cuando quieran pasar y cuando necesiten que hablemos estamos dispuestos siempre a participar. Bueno, muchas gracias. Y ya que vamos a ir al local, ¿vos estás en algún local en especial? Así te saludamos. Mira, la verdad, en este momento todavía estoy en el centro de producción nuestro y casi siempre en algún local estoy. Ah, bueno, bárbaro. Bueno, hacemos una cosa. Te mensajeamos diciendo en qué local estás hoy y pasamos a probar la Magumbo y a darte un fuerte abrazo. Bueno, chicos, muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias a vos. Bueno, vamos a un temita musical que ya tenemos a nuestro próximo invitado ahí esperando y ya volvemos con más La Vidriera.